horas, Chiquis Rivera anunció a través de sus redes sociales que hoy 26 de octubre lanzará en colaboración con la banda Los Rojos el cover de Este Corazón, uno de los mayores éxitos del grupo RBD. En el video promocional se puede ver a la hija de la fallecida Jenny Rivera y a los miembros de la agrupación vestir outfit con el que hacen referencia al icónico uniforme que usaban los alumnos de la Elite Way School. Pero aquí viene la polémica, ya que para los fans de Rebelde, Chiquis no tiene ni el talento ni la voz para hacer covers, además de insinuar que solo malograría un éxito. Aunque otros sí apoyaron a la hija de Jenny Rivera. Algunas cosas no deberían ser permitidas. ¿Cómo echar a perder una canción en 5 segundos? A mí sí me gustó. En gusto se rompen géneros. Creo que Chiquis debería dejar de hacer covers. Ni fanática de RBD es. Lo espero con ansias. Pides perdón y te retiras. Señalaron algunos comentarios. Por otro lado, al parecer respetarán la letra original, pero los intérpretes readaptarán el sencillo al ritmo del regional mexicano, lo que ha causado aún más controversia en redes sociales. Si bien algunos internautas han manifestado su emoción por el homenaje realizado a RBD, otros creen que cambiar la esencia del sencillo es un completo error, y aseguran que solo quieren tener sus 5 minutos de fama. Y para hacer este tremendo anuncio, la Chiquis no se vistió de gala, pero sí usó un outfit acorde a la situación, donde la vimos con una camisa y falda corta en color negro, así como un moño rojo en el cuello. En tanto, los integrantes de Los Rojos usaron un pantalón de mezclilla, una camisa blanca y la clásica corbata en color rojo. Hasta el momento, ninguno de los integrantes de RBD se ha manifestado ante la readaptación de su canción. De igual forma, ni Chiquis Rivera ni Los Rojos se han pronunciado sobre la ola de críticas. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Galilea Montijo abandona el programa hoy entre lágrimas. Pero si es que te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. We'll be right back.